Juan Pierre es nacional haitiano a quien desconocidos lo despojaron de sus pertenencias cuando abordó un vehículo de color verde para trasladarse a su lugar de trabajo. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Yo voy a trabajar esta mañana. Mi padre es frente de un chomba que está por ahí mismo. Entonces se viene un carro, pero yo trabajo en la mujer que vende la ropa en el mercado. Pero parece a un tipo que me conoce. Yo lo conozco a él, pero él conoce a mí. Dice, tú vas para donde la madame a vender ropa. Digo yo, sí, vámonos. Entonces yo me monté con ellos. Entonces cuando llega a cerca de la cabana nueva y por ahí mismo. Entonces ellos pelean conmigo, aquí está mi celular y aquí está 5,000 pesos. Entonces yo peleé con ellos, ellos me dio mis 6 golpes en la cabeza y ahí. Entonces el carro tiene 6 gente, y 4, 2 mujeres y 2 hombres atrás, y el chofer es otro. Exige a las autoridades que el caso sea investigado, pues lo golpearon fuertemente. Se presentó a interponer denuncia para que la Policía Nacional logre apresar a los desaprensivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.